Saludos y muy, pero que muy buenos días, tardes y noches tengan todos, familia beisbolera. Bienvenidos a Play Ball Marlins, época de los Marlins en español. Soy Alfred Álvarez, me acompaña Kevin Barral y juntos estaremos hablando un poquito de lo sucedido en la semana de los Marlins. Kevin, ¿cómo está todo por ahí? Yo ando en la carretera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy en Filadelfia todavía, aunque ya los Marlins se acabaron aquí con la familia, pero bueno, todo bien, listo para hablar de los Marlins, que bueno, una semana bastante buena considerando los equipos que jugaron. Pierden 2 de 3 contra Kansas City, tuvieron la oportunidad de ganar esa serie, desafortunadamente no la pudieron ganar el último día, y Miami tenía la oportunidad de ganarle 3 de 4 a los Phillies de Filadelfia, pero otra vez desafortunadamente ya ganando 6 por 2, el bullpen de los Marlins no pudo terminar el trabajo. Oye, vamos a empezar por esa primera serie de Kansas City que los Marlins perdieron 2-1. Pero entre las cosas buenas que dejó la serie, además de una victoria, porque yo siento que los Marlins en esta temporada, oye, una victoria por serie, aunque sea, o dividir, como hicieron con Filadelfia, hay que decir que fue una buena semana. Yo me recuerdo cuando hicimos los pronósticos la semana pasada, que yo dije que iban a ganar 3 juegos, la pegué, ¿eh? Ganaron los 3 juegos y parecía difícil para los Marlins lograr 3 victorias en una semana y lo pudieron conseguir. Pero entre las cosas positivas fue el debut de un novato mexicano. Cuéntanos un poquito más sobre esto, Kevin. Sí, Valente Velloso. Fue 5 entradas, 2 hits, no permitió ninguna carrera, no caminó a nadie, ponchó a 2, lució bastante bien realmente. No creo que muchos se esperaban nada. Este es un jugador que empezó la temporada en AA y ya pudo subir a AAA este año cuando lo cambiaron. Él fue el que trajeron en el cambio por Jacob Amaya. Realmente no hizo la pelota moverse mucho, no tuvo muchos whiffs, pero, ¿sabes? Fue un caso donde pichó mucho contacto y eso fue lo que lo ayudó bastante. Bueno, después de todo, un lineup de Kansas City que es uno de los mejores en el béisbol. Tienes a Bobby Witt, tienes a un Salvador Perez, tienes a muchos jugadores ahí en ese lineup de Kansas City. Y bueno, desafortunadamente el bullpen no pudo aguantar las cosas ahí. Tuviste a un Juan Carlos Brazoan que permitió 5 carreras. Y ahí ya desafortunadamente no pudieron hacer mucho más y perdieron esa serie. Vamos a hablar de la serie con Filadelfia. Te quiero felicitar aquí públicamente por haber ido para allá, hacer la cobertura que hiciste para Fish on First. Y bueno, también nos pudiste agarrar para nosotros un poquito de reacción, entrevista, comentarios. Cuéntanos 4 juegos desde tu punto de vista, lo que viste y, por supuesto, tener esas entrevistas que nos trajiste, que seas tú mismo quien las presente. Sí, bueno, una serie de 4 contra, bueno, la Filadelfia, el mejor equipo en el béisbol ahora mismo. Y vimos una situación donde esta fue la primera vez que Miami regresa a Filadelfia desde que los barrieron en la serie del Wild Card. Perdieron esos 2 juegos, si se recuerdan. Pero Miami vino y, bueno, los 4 juegos realmente estuvieron completamente competitivos. No se vio un juego de un lado así, donde Miami estaba perdiendo por 4 o 5 carreras. No, 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 los 4 juegos súper competitivos. Hablando, ¿sabes? Primer juego, Miami estaba ya perdiendo, creo que 3-0, y Brian de la Cruz empata juego con un doble que limpia las bases, estaban las bases llenas. Después tienes la situación, creo que fue un Josh Bell que pegó un doble para empatar el juego. Pues estamos viendo esta ofensiva ya lucir muy bien. El juego del sábado fue el otro muy impresionante, donde tienes la situación donde el bullpen no permite ni una carrera, una buena actuación, bastante buena de Rodri Muñoz, permitió un jonrón, pero de todas maneras te dio bastantes innings para que el bullpen no tenga que tener mucho trabajo, pero el bullpen lució muy bien, entre los relevistas poncharon a 6, y bueno, no permitieron ni una carrera, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre Rodri Muñoz, que ya en la serie de Kansas City no lució bien, permitió 3 jonrones, pero solo permitió uno contra Filadelfia. Lució bastante mejor y bueno, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Rodri después del partido contra los Phillies de Filadelfia el sábado. O sea, no tuvo mal, en verdad, pero o sea, siento como que estoy fallando, o sea, el pitcher, tengo que mejorar un poquito. Porque, o sea, al principio cuando vine aquí, o sea, estaba bien, o sea, todo el pitcher bueno, siento que estoy fallando un poco.
It wasn't bad, honestly. I think it's something, when I'm missing with some of my pitches. I think when I was called up originally, I was executing all of my pitches, and particularly, I don't think I'm doing that as effectively as I would. The home run ball has been a little bit of an issue. What do you need to do to keep the ball in the yard? Las pelotas, ¿verdad? El lanzamiento que están haciendo, donde se están yendo para home run, ¿qué tú sientes que debes mejorar para que eso no suceda? No, o sea, cuando me piden a cinco, pues yo, o sea, a veces que lo dejo en medio, o sea, estoy fallando mucho en cinco, porque al principio, o sea, ese era uno de los mejores picheos para los zurdos, pero a veces ya, como que, o sea, no tengo ni un trozo. I think with the sinker, that's the key pitch that I'm missing. I think when I started at the beginning, I was executing the sinker very well. Right now, I'm leaving it a little bit angry too much in the middle, and I'm getting punished for it. So I think it's that pitch in particular I'd have to improve. Do you find yourself progressing or learning from each start? If you're able to take something away from it, so you move forward. ¿Crees que cada juego que sale y lanzas estás aprendiendo un poco más sobre ti mismo y cómo mejorar? ¿Sientes que cada juego es una oportunidad para ti, ¿verdad?, aprender y tener esa enseñanza? Sí, en realidad, o sea, cada juego le enseña algo a uno. Uno siempre lo único que tiene que enfocarse y trabajar de lo que está fallando para mejorar. Yeah, honestly, I think every game gives you a learning moment, a teaching moment. It's just about taking those and moving forward, but I'm definitely learning from every outing. Bueno, esas fueron las declaraciones de Rodri Muñoz, el abridor del sábado para los Marlins. En ese mismo juego vimos que Miami estaba perdiendo, empezaron ganando con un jonrón, creo que fue de Nick Gordon. Después Filadelfia con un jonrón de ellos mismos. Filadelfia tomó la ventaja 2-1, pero Nick Fuertes tuvo un momento muy grande en ese juego. Es un jugador que realmente ofensivamente no ha lucido muy bien para los Marlins, pero ha dado mucho contacto, pero ese contacto te iba a no tener mucha suerte y por fin le da una pelota buena, un doble para empatar este juego. Y bueno, después hablamos con Nick Fuertes después del juego, entre los Marlins y los Phillies, que por fin tienen su momento grande. Sí, en los primeros dos turnos al bate me estaba montando en ese sinker, siguiéndolo lo mismo con la curva. Así que en ese tercer turno al bate realmente solo quería poner la bola en el aire. Ese era mi objetivo principal porque sabía que iba a lanzar el sinker. Así que solo quería intentar ponerla en el aire. Así que solo me metí un poquito mejor debajo de esa y terminé cuadrándola para un doble. No le damos suficiente crédito al bullpen por lo que han sido capaces de hacer. ¿Qué tan impresionada has quedado y qué es lo que más te impresiona de tus brazos, Beca? Sí, han hecho un gran trabajo. No es ningún secreto. Tienen muy buenas cosas. Es solo cuestión de que sigan adelante, se pongan en posición y usen las cosas que tienen. Han hecho un trabajo fenomenal aquí en la recta final. Y es divertido de ver, es algo que hay que tener. Skip ha mencionado que Buck ha sido el mejor tipo allí. ¿Qué cambios has visto en él desde que regresó al bullpen? Sí, se ha visto fenomenal. Su recta parece tener un poco más de vida que al principio de la temporada. Está lanzando por encima de los 90 de nuevo. También tiene dos diferentes. Así que el de 4 y el de 2 costuras han estado funcionando para él. Y luego ha hecho un par de ajustes en su slider. Así que su slider ha tenido mucho más swing y guerra ahora, lo que ha sido de gran ayuda para él. ¿Qué significaría para ustedes eliminarlos aquí? 3 de 4. Es el equipo que los eliminó de la temporada del año pasado. ¿Qué tendría de especial esa victoria? Oh, sí, sería muy bueno. Quiero decir, sentimos que siempre jugamos bastante bien con estos muchachos. Es un equipo muy grande, lo sabemos. Así que tenemos que jugar una defensa muy limpia y conseguir grandes golpes. Así que eso es lo que hicimos hoy. Y siempre es bueno hacer esas cosas. De manera similar, realmente, hicimos en los últimos tres juegos. Tiene Chase, ya sabes, dos mejores lanzadores en el béisbol para poder hacer eso y llegar a la meta. Sí, sabíamos al entrar en la serie que nos íbamos a enfrentar a unos brazos realmente buenos y lo teníamos presente. Y estamos, ya sabes, trabajando para prepararnos en la jaula y bateando en la máquina para obtener las máximas repeticiones posibles, como las de un juego para prepararnos. Sí, ya sabes, sé que no hemos anotado muchas carreras, pero tuvimos algunos buenos turnos al bate contra estos muchachos. Y ya sabes, son brazos estelares por algo. Pero siento que, ya sabes, hemos hecho un trabajo muy bueno. ¿Qué hace que este equipo se sienta tan cómodo en partidos cerrados? Esta es tu 14ª victoria de la temporada, viniendo desde atrás. Sí, fuimos buenos en eso el año pasado y, ya sabes, seguimos siendo buenos en eso este año. Así que, ya sabes, no sentimos que estamos fuera de la pelea y nunca renunciamos a los turnos al bate.
lo cual es importante. Ya sabes, muchas veces si estás abajo jugando desde atrás, es muy fácil renunciar a los turnos al bate. Pero ya sabes, estos muchachos se preocupan mucho por, ya sabes, armar buenos AB y extender las entradas. Y creo que eso es en lo que somos muy buenos, simplemente manteniendo la línea en movimiento y no regalando turnos al bate. ¿Qué viste de Roderick hoy? Muy buen control de la recta. Como he dicho un montón, creo que lo número uno para mí, para los lanzadores abridores, es el control de la bola rápida. Si pueden ubicar su recta, creo que están en una posición muy buena. Creo que tiene una recta muy buena. Entonces, si la está poniendo donde quiere, se prepara bien para el resto del juego. Así que yo diría que su recta forzada y su recta deusa. Gracias, Nicole. Bueno, esas fueron las declaraciones de Nick Fortas, del receptor de los Marlins. Solo jugó en un solo juego en esta serie contra Filadelfia. El receptor de los otros tres juegos fue Ali Sánchez, que ha sido realmente alguien que ha sorprendido mucho con el bate, aunque de verdad defensivamente también ha lucido bien, ha tirado bastantes corredores afuera. Y en la última entrevista, tenemos dos entrevistas de Johnny Chirinos. Él fue el abridor del último juego el domingo, permitió 9 hits en 4 y un tercio de entradas, 3 carreras, 1 caminó y ponchó 4. Hablamos con él antes del juego, el jueves, el día del primer juego de esta serie entre Miami y Filadelfia, sobre lo que ha hecho Chirinos para prepararse con este equipo. Ya antes de eso solo había hecho, había abierto 2 juegos, lo hizo bastante bien, bastante contacto, pero todavía limitando las carreras que entraban. Pues hablamos con Chirino antes del juego y también les vamos a dar la entrevista que nos dio después del juego. Bueno, aquí nos encontramos con el lanzador de los Miami Marlins, Johnny Chirino. Johnny, gracias por los minuticos. Ya vas con 2 aperturas ya con el equipo. ¿Cómo te dirías que te ha ido? Bien, chamo, bien, bien. Gracias a Dios. En verdad, contento de estar aquí. Gracias por el Señor haberme dado la oportunidad de estar aquí con el equipo, en los Marlins, ya que anhelaba estar aquí de spring trainer. Y bueno, nada, aprovechando las oportunidades y seguir compitiendo y seguir dando lo mejor de mí cuando esté en el juego. Bastante éxito en AAA. ¿Qué es lo que te estuvo funcionando en términos de tu repertorio? Eso me funcionó mucho, fue trabajando lo que es la parte del slider sweeper. Fue un picheo que me dediqué mucho trabajándolo, haciendo ajustes, y tuve muchos buenos resultados allí en AAA con ese picheo. Y nada, implantarlo aquí en este nivel para seguir obteniendo resultados. Tú eres uno de los veteranos de este equipo. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a los pitchers más jóvenes, que ahora esto es una rotación relativamente joven? Sí, yo siento que hay que mantener control en situaciones difíciles. A veces cuando uno está pitchando, siento que no hay que perder el enfoque, que seguir atacando a los bateadores. Y pienso que eso es lo más importante que uno tiene que tener, como ya teniendo bastante conocimiento en el juego, también transmitirlo a los chamos. Mi equipo Filadelfia, que les ganaron ustedes en el Wild Card el año pasado y llegó hasta la Championship Series, un equipo muy muy bueno del 1-9 de los bates. ¿Qué es lo más difícil de ese equipo? Este es un equipo muy bueno, tiene muchos bateadores veteranos, pero nada, en verdad que eso también nos ayuda a mantenernos más enfocados de ejecutar mejores los picheos y nada, de tener buenos resultados con ellos. Muchas gracias, Johnny. Bueno, esas fueron las declaraciones de Johnny Chirinos, el lanzador de los Marlins. Después tuvo su salida el domingo, y más o menos como la que vimos de Rodri Muñoz, no vimos ninguna pelotas que dieron ni el piso, o sea, realmente fueron todos al aire. Y eso fue, ¿sabes? Te preocupas mucho cuando ves eso, porque especialmente con un estadio como Citizens Bank Park, que realmente es más favorable, como se dice, a los bateadores, en una situación bien difícil. Pero hablamos con Johnny después del juego y esto, bueno, aquí están las declaraciones. Any some struggles with the command there early, and what would you attribute that to? Well, I don't think it's easier for my hand to with what you would have been in the process. A veces son cosas que pasan. Uno siempre quiere atacar a los bateadores. A veces hay momentos que los pichones no van hasta donde uno quiere, a veces uno se va a fallar y nada. Yo pienso que en esas situaciones uno tiene que mantenerse enfocado y no perder el control, sino atacarlos y salir de esa situación con un buen picheo. Sometimes those are things that happen. Sometimes you have the command and you're, you know, you're encountering your stuff, strike in the strike zone. Sometimes you don't have it. That's what happened to me today. But the key for me is continue to focus, make sure that it's batter up. I'm trying to make sure that the command is there. Skip mentioned when you're successful,
You're getting them to hit the ball on the ground. What do you need to do that moving forward? El manager mencionó que para poder tener este logro en el campo, tienes que tener bolas que estén en el piso, ¿no? Roletas. ¿Qué tú piensas sobre eso y el vestibular que no pudiste tener eso? Ah, sí, yo pienso que, como digo, a veces uno quiere siempre hacer las cosas bien y a veces uno no va a tener los resultados que uno quiere y nada. Uno tiene que batallar a veces con los sicheos que uno está controlando en ese momento. Y sí, para uno tener mejores resultados tiene que siempre poner la bola en juego. Eso sí, poner la bola bajita para que poder tener. Y eso siempre ha sido mi objetivo, ya que hoy las cosas no pudieron salir bien. Nada, batallamos. Like I said, sometimes things aren't going well out there. I'm just trying to command the pitches that I was able to command on the day. But it's true what the manager says. It's key for me to put the ball on the ground, make sure they're hitting ground balls, locate my pitches low. When it's not happening, you're just trying to get results out there, and that's what I did today. I got it out. Facing a pitcher like against Suarez, that can make some motivation. They just, you know, knowing what these bands and their offense gave me up, you know, some runs, and was that? Viendo contra un lanzador del otro equipo como Ben Suárez, ¿qué piensas sobre eso? Por tener la oportunidad de contra un lanzador de alto calibre y de tu ofensiva del equipo de nosotros. Eso a mí me ayuda a competir mejor, ya que estoy teniendo un rival de alto calibre. Y eso me ayuda que, oye, si él lanza 6 innings, 7 innings, yo también lo puedo hacer. Yo pienso que esa es una competencia que uno tiene, ya que uno cuando tiene un otro pitcher mejor, en ese sentido, uno como que uno se puede enfocar de competir mejor. It definitely helps me focus out there a little bit more on competing. Facing a rival, someone who might give you 6-7 innings for the other team, it definitely ramps you up and gives you that extra level in order to try to match that for my current team. What do you have to do, I guess, moving forward to go deeper in the games and try to dig those innings that the team could use with so many innings? ¿Qué tú crees que tú puedes hacer para poder ir más lejos en los juegos, ya que el equipo está luchando contra ciertas lesiones y no están todos los abridores en el equipo? Seguir atacando a los bateadores, seguir poniendo la bola en juego. Yo sé que las cosas van a ser mejor en un 7 y que señor, ya que ese es el plan. Y siempre, como digo, poner la bola en juego para uno poder llegar lo más lejos posible. Y el plan es el mismo, no va a cambiar, ya que a veces uno va a tener resultados buenos, no los resultados que a veces uno quiere. Pero nada, seguir enfocando, seguir trabajando y seguir aplicando las pequeñas cosas para seguir teniendo mejores resultados en la hora de jugar. Like I said, previously, putting the ball in play. Not every time I'm going to be able to go out 6-7 innings. That is definitely the goal. It's part of the game plan. Like I said today, wasn't able to put the ball in play as much as I would have been able to. And I think that's the key moving forward. But it's not something that's still sharing. It's something that's going to keep pushing me forward. And I think that I can provide it. Bueno, esas son las declaraciones de Johnny Chirinos. Kevin, de verdad felicitarte, brother, porque te decía que, oye, felicitarte por el trabajo que hiciste. Excelente, tremenda cobertura, muy buenas entrevistas y muy buen material para este programa, ¿no? Sí, no, te lo agradezco mucho y bueno, unos 4 días fenomenales en Filadelfia y bueno, ahora vamos a hablar sobre el futuro de los Miami Marlins, de los prospectos. Y después nos vamos con nuestros pronósticos de la semana, que son contra las Medias Rojas de Boston y después las Medias Blancas de Chicago. Nos vemos ahora en el otro lado del break. Y estamos de regreso por aquí, Alfred Álvarez, acompañado de Kevin Barral, y es el momento donde hay que hablar del futuro de los Marlins. Es un equipo que está en un proceso de cambio, de reconstrucción. Kevin, vamos a hablar no de resultados de algunos prospectos de la semana, sino yo quiero tomar esto más como alguien como tú, que dedica, okay, una carrera brillante que estás teniendo, que vuelvo y te lo digo, a cubrir sobre todo prospectos y talentos de los Marlins. Yo quiero preguntarte primero que nada, ¿qué jugador pudiera estar representando a los Marlins en el juego de futuras estrellas en Texas?
Bueno, normalmente son dos prospectos que vemos ahí siempre para los Marlins. El año pasado vimos a Nassim Núñez y a Patrick Monteverde ahí para los Marlins. Y yo creo que este año vamos a ver más o menos lo mismo. Yo creo que vamos a ver un lanzador y un bate. El lanzador creo que tiene que ser Thomas White, que es el mejor prospecto de la organización. Fácilmente lo ha hecho muy, muy bien. Subió a Beloit ya con Nobomar. Y creo que el bate tiene que ser Joe Mack. Joe Mack lo ha hecho muy, muy bien para este equipo este año. Como un receptor, le ha enseñado mucho, mucha, ¿sabes? Ya cosas que ni se habían esperado de él, mucha mejorancia en él. Y también el otro nombre que hay que mencionar, que posiblemente podría ponerse en esa posición, es alguien como un Javier Sanoja. 21 años en AAA, le está dando sobre 300, te puede jugar campo corto, te puede jugar center field, lo está haciendo muy, muy bien y posiblemente puede subir a Grandes Ligas. Si no es este, al final de este año, tiene que estar en la consideración para subir al final de, al principio del año que viene. Si yo te pregunto, Kevin, ¿cuáles son los tres mejores prospectos? Yo quiero preguntarte a ti, ¿quiénes son los tres peloteros de ligas menores que más te impresionan en tu cobertura como periodista? Bueno, Sanoja tiene que ser el primero. 21 años estar haciendo lo que está haciendo, nunca se ve realmente lo que está haciendo él. Es un jugador que, ¿sabes? Empezó el año en AA, se pasó, quiero decir, unas dos semanas y sube a AAA, ya está bateando 3.15 con un WRC Plus de 116. Solo se está ponchando el 4.2%, que eso ni se escucha, esos son números de Luis Arrae. Y arriba de eso está jugando dos posiciones muy difíciles, en un campo corto y un center field, que son realmente las dos posiciones más difíciles que hay en un terreno de béisbol. Y no solo que las está jugando muy bien. Pues eso me ha impresionado mucho a mí. Otro nombre que me impresiona es un Nobomar. Me gusta mucho la recta elevada que ha enseñado. Todavía un jugador muy, muy joven en esta organización. Pero me gusta mucho lo que puede traer un Nobomar a esta organización. Pues ese es el otro. Realmente es un farm system muy difícil para darte tantos nombres así, pero si tendría que darte dos en este momento hasta ahora que me han impresionado mucho, definitivamente son esos dos. Y bueno, te doy uno más, un Victor Mesa Jr. Realmente no pensé que iba a ser lo que está haciendo ahora mismo, y a lo mejor está escuchando esto, que le escucha mucho contenido de los Marlins, pero realmente me ha impresionado. Y bueno, hay una razón que yo en Fish and First lo tenemos como el mejor prospecto de posición. Creo que él tiene la habilidad de ser un buen center field en Grandes Ligas, especialmente si cambian a un Josh Chisholm. Tiene Victor Mesa Jr. ahí mismo, que te lo puedes jugar los tres outfield muy bien. Y tiene la posibilidad realmente de ser un guante de oro, si quieres, de lo bien que lo hace en center field. Pues es el jugador, ya te está enseñando más poder también, aunque ahora ya últimamente no lo está haciendo muy bien, pero yo creo que lo está haciendo suficientemente bien para subir a Grandes Ligas. Oye, sí, petí por un momentito ahí la señal, tú sabes que ando aquí en la carretera, pero quería cerrarte con esta pregunta, Kevin. De los prospectos que tienen los Marlins, ¿ok? De esos muchachos de ligas menores que tú sigues constantemente, de que ustedes en Fish on First le están haciendo un trabajo constante, hay un following total. ¿Cuál es el jugador que tú sientes que tiene los chances, no solo de llegar primero a las Grandes Ligas, sino de llegar y tener un impacto que de verdad tenga un peso dentro del equipo de los Marlins? ¿Quién es ese hombre que si Kevin Barral tuviese que... el hombre que va a llegar de las menores y lo va a hacer increíblemente bien es fulano? ¿Quién sería? Troy Johnston. Ya creo que ya vamos, si acaso, 3 años pidiéndole a los Marlins que suban a Troy Johnston. El año pasado, tuvo una temporada de creo que 20 jonrones, 20 bases robadas, batió sobre 300 en AAA. Ya va por un buen camino, aunque empezó realmente muy mal la temporada. Ya va bateando 2.83, 3.41. Ya vemos que se está ponchando en menos de 20%. Y te puedes jugar primera base. Que, bueno, posiblemente, como hemos visto, hay posibilidades que puedan cambiar un Josh Bell. Pues eso abre una oportunidad para alguien como un Troy Johnston que suba y te dé un impacto así rapidísimo. También un lefty que le hacen falta a los Marlins en este lineup. Y bueno, el otro nombre que te tengo que mencionar, Victor Mesa Jr., yo creo que está en el roster ya de 40, es muy fácil subirlo, un movimiento muy, muy fácil, pues. Eso es, yo creo que es uno de esos jugadores que debe subir.
Y bueno, ahora ya nos vamos a la pausa. Vamos a nuestros pronósticos para la semana que viene contra los Red Sox y los White Sox. Entonces, nos vamos ahora en una pausa y regresamos en 30 segundos. Y sí, mi gente, estamos de regreso. Alfred Álvarez, Kevin Barral. Antes de despedirnos, como siempre, tenemos que hacer los pronósticos de la semana y decirles que esta semana va a ser bien sabrosa porque Kevin y yo podremos estar juntos y también junto a Jordano Carmona, que por cierto, con esta dificultad mía en la carretera, no hemos dicho nada, se tuvo que ausentar hoy, está en una asignación de béisbol. Como siempre, cuando usted ve que uno de nosotros no está aquí y no somos el trío dinámico, es porque uno de los tres está en una asignación de béisbol. Porque aquí nosotros respiramos, molzamos y todo béisbol. Ahora, Kevin, hay que hacer los pronósticos. Esta es la semana de las medias. Media roja, media Bien. Blanca. ¿Cuáles son tus pronósticos para esta semana? Bueno, yo creo que Miami va a perder 2 de 3 contra Boston. Es un equipo muy bueno. No importa si no es el equipo ese que se recuerda con David Ortiz y todos esos jugadores. Es un equipo muy bueno, no importa. Creo que Miami le gana, pierde 2 de 3 contra ese equipo. Y yo creo que esta es la primera vez que vamos a decir que un equipo barre el otro equipo aquí. Yo creo que los Marlins van a barrer a las Medias Blancas de Chicago. Desafortunadamente es un equipo que no es muy bueno. No hay otra manera de ponerlo así, ¿sabes? Si ustedes creían que los Marlins no eran muy buenos, miren lo que están haciendo las Medias Blancas este año. Yo creo que Miami va a barrer a los Chicago White Sox. Yo creo que vamos a tener un próximo episodio muy sabroso, porque fíjate, yo creo que el momentum de Filadelfia, haber dividido con Filadelfia, tiene que permitir a los Marlins poder soñar con ganarle una serie a Boston en casa. Ganarle la serie a Boston en casa 2-1 y barrer a los White Sox. ¿Qué te parece si logramos tener un podcast por primera vez con 6 triunfos de los Marlins una semana? Estaríamos de fiesta aquí. Sería una, bueno, 5, en este caso serían 5 triunfos en la semana. Bueno, mi gente, gracias Kevin, gracias a toda la gente que se conectó ahora el podcast, los Marlins, disculpen por el audio, por el ruido de la carretera, por mi cámara, la señal, pero de verdad que tenemos un compromiso muy lindo con todos los fans de los Marlins que hablan español, que ven y escuchan este podcast, así que de antemano el agradecimiento y te dejo, Kevin, para que te despidas y despidas este podcast tú por todo lo alto. Bueno, familia, otra vez, muchas gracias por ver el podcast de los Miami Marlins. Lo pueden encontrar en la página de MLB. También lo pueden encontrar en video, creo que en ¿Qué pasa MLB? Y también, bueno, en las plataformas de pelota cubana. También lo tenemos en audio. Pues, por Alfred, por mí, nos vemos la semana que viene. Y como siempre, Go Marlins.